Muy buenas tardes, amigos de México al Día. Los saludo con muchísimo gusto. Esta es la información deportiva más importante hasta el momento y lo que nos espera para el fin de semana. En la 14ª fecha del torneo de clausura 2014, la tarde de mañana las Águilas del América recibirán a la máquina cementera de Cruz Azul a partir de las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca para protagonizar la edición número 100 del Clásico Joven en fase regular. La actividad de la jornada la inician esta noche Morelia en contra de Veracruz y Tijuana ante Toluca. Pachuca y Chivas se verán las caras en el Hidalgo el sábado a las 19 horas, al tiempo que Monterrey le hará los honores a Santos en el TEC. León y Querétaro se enfrentarán pasadas las 8 de la noche, en tanto que Atlas y Puebla chocarán a las 9 p.m. Para el domingo, Pumas y Chiapas se medirán al filo del mediodía y a las 17 horas Atlanta y Tigres cerrarán la jornada en el Andrés Quintana Roo. En actividad de los mexicanos en el viejo continente, mala suerte para el Leverkusen de Andrés Guardado y el Ajaccio de Guillermo Ochoa, que perdieron sus respectivos duelos en la liga alemana y francesa a manos del Hamburgo y el Marsella. Mañana sábado, Carlos Vela y la Real Sociedad de San Sebastián recibirán la visita de un herido Real Madrid, en tanto que el Villarreal de Javier Aquino y Giovanni Dos Santos se meterá al Vicente Calderón para medirse al líder Atlético de Madrid. Con la intención de regresar a puestos de competencias europeas en el fútbol inglés, el Manchester United con Javier Hernández visitará al Newcastle. Para el domingo, el Porto de Diego Reyes y Héctor Herrera recibirán a la Académica de Coimbra en duelo de la fecha 26 del balompié portugués, y en la Liga Española, Javier Aguirre, Héctor Moreno y el Español de Barcelona enfrentarán al Sevilla en la difícil aduana del Sánchez Pizjuán. El expiloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, quien se encuentra desde hace 3 meses en estado de coma, presenta momentos de conciencia y despierta, asegura Sabine Kemp, portavoz y manager del 7 veces campeón del mundo. Previo a la tercera fecha de Fórmula 1, que se disputará este domingo en Bahrein, el británico Lewis Hamilton de Mercedes marcó el mejor tiempo de las prácticas, seguido del alemán Nico Rosberg y el español Fernando Alonso. Los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez concluyeron los ensayos en 10 y 15 respectivamente. Lo espero a las 9 de la noche con más información. Por mi parte es todo. Muy buenas tardes.